doctrinas económicas. Las ideas económicas a lo largo del tiempo se han agrupado en corrientes o escuelas de pensamiento económico. Y justamente esta pregunta nos lleva a una de esas escuelas. Dice, ¿qué aseveraciones corresponden a la doctrina fisiócrata? Hay tres aseveraciones y tenemos que ver cuál de ellas o cuáles de ellas corresponden a la fisiocracia. Primero analicemos el tiempo, el momento en el cual predominan estas ideas. Estamos en el siglo XVIII ya. Vamos al siglo XVIII. Aquí vamos a ver en Europa, sobre todo en el mundo occidental, dos escuelas que son las que, se puede decir, resaltan más durante el siglo XVIII. La escuela fisiócrata y la escuela clásica. Es un siglo en el cual las ideas de la ilustración se plasman en hechos concretos y tenemos la revolución industrial como un fenómeno social de ese entonces, posteriormente la revolución francesa, que logra que permite que la burguesía se consolide como una clase social. Pero vamos a ver cuál es la diferencia fundamental entre fisiócratas y clásicos. Pero también hay una coincidencia que tiene que ver con lo siguiente. Tanto fisiócratas como los clásicos proponen que el Estado, que hasta ese entonces intervenía muy fuertemente en los mercados, ¿no? Estableciendo aranceles, controles al comercio, etc., deje de intervenir de esa forma. Es decir, proponen que ya el Estado no intervenga en los asuntos de los mercados, proponen mercados libres, con ninguna intervención del Estado, con mínima intervención del Estado. Esto se sintetiza en la frase dejar hacer, dejar pasar. Pero más allá de esa coincidencia también hay diferencias. Y acá vamos a ver, concentrarnos en la escuela fisiócrata. Surgió en Francia, el país más agrícola de ese entonces. El nombre, etimología, fisios, kratos. Fisios o fisis, naturaleza, y kratos, gracia, gobierno. Entonces, sería gobierno de la naturaleza o teoría del orden natural. Vamos a explicar rápidamente qué significa esto, que es teoría del orden natural o la doctrina del orden natural. Sucede que los fisiócratas veían el universo, el cosmos, como la naturaleza, que tenía leyes, ¿no? Las leyes de la naturaleza, y que, como la ley de la gravedad, por ejemplo, y que el hombre simplemente las iba descubriendo, pero que había leyes en el cosmos, en la naturaleza, leyes permanentes. Lo mismo pensaban ellos que ocurría en la economía, que habían leyes y que el hombre simplemente las iba descubriendo. Pues eso es que el nombre de la doctrina del orden natural. Una de ellas era justamente que las cosas funcionaban mejor cuando no había una intervención en los mercados de parte del Estado. Ahora, el máximo representante de esta doctrina es Francisco Quesnay, un hombre que proviene de las ciencias, porque era médico de profesión, y que en un diagrama famoso hasta el día de hoy, que es la tabla económica, nos muestra de forma muy sintética el planteamiento de esta escuela. Veamos. Los fisiócratas dividían a la sociedad en tres clases. Los campesinos, los propietarios de las tierras, los terratenientes, y una clase que ellos llamaban clase estéril, vamos a ver por qué, ¿no? Que son los comerciantes, pequeños industriales, artesanos. ¿Por qué los llamaba la clase estéril? ¿Por qué a los campesinos la clase productiva? Eso se radicaba en que los fisiócratas decían que la riqueza se obtenía al vender productos agrícolas, ¿no? Como la papa, el trigo o productos de la ganadería. Es decir, que la agricultura era la que generaba esa riqueza y esa riqueza era vendida en el mercado y se intercambiaba por dinero. Entonces, para ellos la riqueza proviene de la tierra. Dicho esto, entonces, ¿quiénes son los que cultivan la tierra, siembran, cosechan? Son los campesinos. Entonces, es la clase productiva, la que crea riqueza.
Mientras que los campesinos, mientras que los artesanos industriales, pequeños industriales, lo que hacen es transformar una riqueza que ya ha sido creada. Un ejemplo, el campesino siembra el algodón, se está creando riqueza en esta visión fisiócrata. En cambio, el artesano textil lo que hace es transforma ese algodón en un vestido, pero no crea riqueza. Por eso le llaman clase estéril, porque solo lo transforma o hace circular, como los comerciantes, por ejemplo. Mientras que lo que se apoderan de esa riqueza son los propietarios de la tierra, ¿no? Los hacendados. Y el gran mérito, se puede decir, más allá de estas ideas de los fisiócratas, es que se puede decir que por primera vez se elabora un esquema en donde se muestra cómo se interrelacionan los distintos sectores en la economía. Ahora puede ser muy cuestionable el hecho de que la riqueza, la única fuente de riqueza sea la tierra y la actividad agrícola sea la fuente de la riqueza. Pero lo que se puede rescatar es que sentaron las bases para un análisis de la economía en conjunto con este esquema de circulación de la renta. Entonces, al analizar la pregunta, vemos que la primera alternativa es correcta, la riqueza viene de la tierra, así es. La clase estéril y la clase industrial también es correcto, los comerciantes también, ¿no? Dicen que son clase estéril, porque no crean riqueza, solo la transforman o la hacen circular. ¿El máximo representante fue Adam Smith? No, Adam Smith fue representante de la escuela clásica, así que la clave correcta sería la A, una y dos. Son las alternativas que corresponden aquí. Entonces, eso ha sido todo por esto y nos vemos en otro momento.